Anoche, bueno, no anoche, ayer hice una lista de todo lo que voy a ocupar. Espero y no me falte nada porque HEB lo cierran a las 12 del mediodía. Entonces, si me llega a faltar algo, pues ya, ni modo. Amigas, vine a otro HEB porque me faltaban unas cosas y encontré exactamente lo que ocupaba, gracias a Dios. Me faltaban green beans, allá ya no había ninguno y aquí todavía, o sea, había poquito. Me merezco escoger el postre después de la cocinada que me voy a aventar hoy. Entonces sí, ya estamos listas, vamos a la casa a empezar a cocinar. Antes de guardar todo, les voy a hacer un pequeño haul de todo lo que compré especialmente para el pavo o para lo que vamos a cocinar hoy. Compré bolsas de basura, esto no. Estas ollitas para poner el espagueti, la papa y todo eso. Tenedores y cucharas. Chiles jalapeños en rajas. Los green beans o ejotes. Es como el pan molido, o acá se dice el stuffing de pavo. Zanahoria, servilletas, el pastelito, papel aluminio, espaguetis, cebollín, chiles poblanos. Más ollitas, este es el pan que se mete al horno, que queda súper rico. Papas para el puré de papa. Platos, esta es la olla donde voy a poner el pavo. Apio, cebolla. Esta es leche y crema para la papa que voy a hacer. Acá crema para el espagueti. Este es el gravy de pavo. Compré unos takis para monchar, queso crema. Este es para el relleno, que es carne molida de... Compré de pollo. Me equivoqué, era de pavo o de pollo. ¿Quién sabe? Pero se mezclan estas dos, de carne y de pollo. Los voy a mezclar. Compré ajo, un chile morrón, queso para la papa, onion salt, que no tenía, mantequilla, trocitos de jamón para acompañar el pavo, tocino y leche. Y eso es todo. Ah, y por acá tenemos el pavo que está congelado. Entonces lo primero que voy a hacer es sacarlo de aquí, ponerlo en agua caliente, lavarlo muy bien y sazonarlo y todo el rollo. Oigan, yo ya les tengo una receta de cómo hacer, de cómo hice el pavo el año pasado. Se las voy a dejar por aquí arriba para que vayan a verlo. Ahorita les voy a estar diciendo más o menos cómo lo hago. Es muy fácil, lo único que no voy a hacer es inyectarlo porque no encontré inyección. Ni modo, vamos a ver cómo nos sale. Ok, aquí tenemos el pavo, ya está completamente descongelado. Estoy esperando que se escurra un poquito y lo voy a estar secando. Lo que le voy a estar poniendo en toda la piel y por abajo de la piel también es esto, que es mantequilla, mostaza y condimentos. Esto que se ve como hierbitas es condimento italiano. Acabo de cortarle todas las puntitas a los ejotes y los voy a lavar. Y aquí tengo los chiles. Los voy a poner aquí a sudar. Esta bolsita está súper padre. Llevo despierta desde las 6 de la mañana, me levanté muy temprano porque estoy traumada de que se iba a acabar todo en HEB. Y ahorita son las 12 del mediodía, son las 12:25 y yo ya me estoy como que empezando a agüitar. Agüitar en el sentido en que me estoy cansando poco a poquito y yo lo siento. O sea, siento como poco a poquito me entra el cansancio, pero esto me va a ayudar a levantarme. La última vez que fui a trabajar, que fue ayer. Sí, ayer fui a trabajar en la madrugada y no tomé Red Bull, ¿verdad? Entonces no me siento tan mal por estar tomando ahorita. Pero sí, chicas, como vieron, ya me estoy arreglando. Nada más me falta hacerme las pestañas, quitarme esto. Nada más que esto sí me lo voy a dejar hasta el último momento. Me lo puse como a las 7, 8 de la mañana. Dejármelo hasta que el pavo esté listo. Pero sí, hoy es un Thanksgiving un poquito más tranquilo, más calmado.
chicas, literal siento el sueño. El sueño a todo lo que da. Anoche también me dormí súper tarde. Bueno, no muy tarde, como a las 12, 1, porque quería dejar el apartamento limpio para hoy, que así lo hice. Pero literal estuve todo el día limpiando. Y lo que se ensuciaba, lo limpiaba, y lo que se ensuciaba, lo limpiaba. Y el apartamento está limpio, pero ahora estoy muy cansada y me duelen los pies. ¿Ven cómo ya está agarrando un doradito? Lo que voy a hacer es tapar las patitas y las alitas con papel aluminio. Y también ahí alrededor... Ven, amor. De nada, te amo, mi amor. Como les estaba diciendo, voy a tapar las patitas, las alitas, y también voy a poner aquí en eso, si ven, si lo dejo así, se va a tostar más, se puede quemar. Voy a poner un papel aluminio en todo esto. Ya casi está listo, ya. Le bajé un poquito la temperatura para que no se me vaya a quemar. Estaba en 335 y la bajé como a 230. Lo voy a dejar un ratito más. Oigan, pausa comercial para estas ondas, oigan. En mi opinión, para que sean sin calor. Chíquense esto, oigan. Y no me la dejé toda la noche, me lo dejé como desde las 7, 8 de la mañana hasta ahorita, que son las 2:30. Fin, terminamos. Lo único que me hace falta es el gravy. Ahorita lo voy a hacer, ese está súper rápido. Amigas, chan, chan. Por fin terminé, oigan. Miren esto. Neta, 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 que sí me pasé de lanza. Creo que es el año en que más rico me ha quedado todo. Se los juro que no puedo creer que yo hice todo esto. Solito, sin ayuda de nadie. Wow. Ya voy a servirle a Rodolfito pavito y relleno y jamón porque se está muriendo de hambre. Pero sí, chicas, nada más quería mostrarles el resultado final de todo esto. Díganme si quieren alguna receta en específico del puré o de los green beans. El pavo, ya tengo el video, oigan, y el espagueti, pero se los vuelvo a mostrar. Claro que sí, cómo no. Díganme que no se ve esto súper delicioso. Provechito. Miren cómo es que quedó por dentro. Bien cocidito. Súper, o sea, no está nada seco, oigan, está súper rico. Y eso que no lo inyecté, lo estuve bañando con los mismos jugos mucho tiempo. Y yo que eso le ayudó bastante. Amigas, estoy calentando el carro. ¿Me dejo la gorra o me la quito? Ayer comí a más no poder, oigan. Ahí nos vemos mejor.
Pero hoy va a ser igual, oigan. Hoy va a ser igual porque todavía hay mucho recalentado. Hello, amigas. Buenos días. Es el día siguiente. Me puse el mismo suéter que ayer porque ayer empezó a hacer mucho calor. Ayer no hubo nada de frío. Entonces, cuando estaba cocinando, me lo terminé quitando porque me estaba asando. Pero hoy está fresquecito. Acabo de llegar. Fui a HEB a comprarle a Lisa unas fresas porque no había. Le compré también una dona. Tengo muchas cosas por las cuales estar agradecido, oigan. Tal vez no tengamos lujos, tal vez no tengamos todas esas cosas que cualquier persona de mi edad ya quisiera tener, oigan. Estoy muy agradecida por, a pesar de que las cosas se pongan muy difíciles a veces, oigan, yo sé que la vida acá en Estados Unidos, la gente solamente muestra lo bonito y lo bueno. Pero oigan, las cosas se pueden poner muy difíciles acá, se los juro que a veces sientes que literal estás hasta acá, oigan. Pero así es la vida acá en Estados Unidos. Aunque se ponga difícil, mientras tengamos un techo donde dormir, mientras mis hijos tengan comida en la mesa, eso es lo único que yo necesito, oigan. Estoy tan agradecida por eso, porque a pesar de que las cosas se ponen difíciles, mis hijos siempre, siempre están bien y eso es algo muy importante para mí. Soy la más bendecida por simplemente eso, oigan. Y lo más importante de todos es que mis hijos tienen salud. Me da mucha tristeza pensar que muchas familias el Día de las Gracias se la pasan en hospitales, oigan, porque sus niños están enfermitos. Y eso me parte el corazón. Entonces, saber que mis niños están sanos. Ay, quiero llorar. Saber que mis niños están sanos y están conmigo, oigan, eso me da mucha felicidad. Es lo único que le pido a Diosito siempre, oigan. Como les digo, lo más importante para mí siempre son mis hijos. Mis hijos van primero, antes que nada, y si ellos están bien, yo voy a estar bien. Todo problema tiene solución mientras mis hijos estén bien y sanos y felices. En camino a entregar el último paquete del día de hoy. Listo. Hello, chicas, estoy, ahorita les enseño mi setup, voy a comer, me hice un atún con un chorro de verduras, oigan, pero hace ratito acabamos de llegar de Target y les quiero mostrar lo que compré. Son poquitas cosas, oigan, pero me gasté un buen, o sea, yo amo Target. Target es mi tienda favorita, oigan, pero las cosas sí están un poquito más carito. Voy a empezar con esto, oigan, porque lo tengo que guardar. Porque Alisa lo quiere abrir y no es para hoy. Lo más seguro es que sea para el jueves o viernes. Voy a hacer esto. Pero voy a hacer un sneak peek. Unas galletitas para decorar. Una casita de... No es de jengibre. A mí no me gusta el jengibre. Esta la escogí de galleta con chispas de chocolate. Estoy muy emocionada, digan, por hacer estas. Pero bueno, esto es para el próximo video. Vamos a esconderlo. Ya está un poquito oscuro aquí el cuarto. Pero miren, es un atún, atún con elote y un chorro de verduras. Todo lo que encontré. Te faltó 9. Ahora sí voy a enseñarles súper rapidito una de las cositas que compré en Target. Una de las cosas en específico por las que fui a Target es por el regalo de Rodolfito. Compré su regalito, no se lo voy a mostrar, pero ahorita les enseño. Está súper grande, yo me lo imaginaba chiquitito. Lo que voy a estar haciendo con los regalos de Navidad, oigan, es que voy a estar comprando uno por semana. Todavía me faltan muchos, pero bueno, algo es algo, ya vamos comenzando. Miren, me compré esta top. Bien, este pan, oigan, que lo vi en TikTok y me gustó mucho. En su pants negro, es como más un legging y tiene cositas estas anchas como de campana, eso me gusta mucho. Me compré esta cremita de CeraVe, dice que es para pieles con granitos y dañada. Entonces la voy a estar probando, oigan, y les digo qué tal. Esta marca es una marca muy buena. Todo mundo usa esta marca, oigan, y esta crema no la había visto. Es una nueva. Tengo un gallo. A Rodolfito le compré este pantalón. Es un pants de la marca Cat & Jack. Esta marca es de muy buena calidad. A Lisa le compré otro que es más apretadito, pero también es calientito esto.
Es súper, súper suavecito, como que es tipo. Y esto la va a mantener muy calientita. Estos los pedí por internet y no tuve chance de mostrárselos. Le compré estos zapatitos a Lisa, oigan. Dice Baby Gap. Los compré por internet, oigan, para mí me salieron en oferta. Estos originalmente están en 44. $45, oigan. Estos zapatitos. La calidad es otro rollo, oigan. Pero a mí me salieron al descuento. Entonces me costaron como en 24 por ahí o $20. Entonces, muy, muy buen deal. Y los quiero para Navidad y Año Nuevo y todo. Con unas mallitas y unos vestidos, oigan, se va a ver súper bonito. Entonces, si andan buscando estos zapatitos de buena calidad, les recomiendo en Gap. Los encuentran estos. ¿Recuerdan que había comprado unas esferas para el pino? Oigan, se las quité porque no me terminó gustando mucho los colores de las esferas con el pino. Y me gusta mucho más cómo se ve así. Y miren lo que compré. Yo amo los renos porque mi niño se llama Rodolfo. Y si conocen la canción de Rodolfo el Reno, siento que ese va a ser mi tema todas las navidades. Pero chéquense, está súper cute. Y obviamente tenía que agarrar un Santa Claus. Oigan, ahí arriba está el regalo de Rodolfito. Es que está gigantesco. Ya se los quiero mostrar, pero quiero juntarles varios regalos para envolverlos juntas. Y así se los muestro. Ya les digo los precios y todo. Pero esa es la compra más importante de este mini haul. Y bueno, chicas, voy a terminar de comer. Me voy a poner a trabajar. Y sí, chicas, recuerden suscribirse porque vienen videos muy, muy bonitos en estas temporadas navideñas. Las quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vlog. Hazle así, Alisa. Alisa, mira. Alisa, dale así. Uy. Ay.